No, no. Como lo había dicho en el anterior video, estaba hablando del tema de esta joven modelo que estaba en las calles debido a sus adicciones a las drogas. Señores, cuando una persona llega a este estado, cuando una persona llega a tocar fondo, como lo ha hecho esta modelo o es modelo, no hay ver, no hay otra forma de que ella tome la decisión de salir por ella misma de ese mundo. Porque precisamente este tipo de sustancias, este tipo de adiciones son tan fuertes que llevan precisamente a las personas a vivir en las calles. Estas personas no tienen voluntad, no tienen la capacidad de determinar cómo salir de ese mundo. Necesitan una ayuda, necesitan que alguien les tienda la mano. Algunas personas obviamente que critican de que esta persona se la llevan a la fuerza, algunos también tienen problemas de drogas, algunos también tienen problemas de alcohol, algunos también tienen problemas de consumo, consumen marihuana, son alcohólicos, son personas que de, de la rumba o son personas totalmente ignorantes de este tipo de temas ¿Por qué me decido hablar de este tema de, de las adicciones? Es porque yo personalmente he intentado ayudar a personas de la calle no tengo actualmente una fundación pero sé cómo es este proceso muchas personas que se encuentran en la calle no tienen la voluntad para salir adelante no tienen la voluntad para salir de ese mundo se mete a un centro de rehabilitación y van a intentar manipular a las personas, van a intentar manipular para salir de ese lugar. Pero por qué? Porque ellos deben vivir un proceso. Esas personas que se encuentran en esas adicciones deben estar encerrados para vivir un proceso, un proceso de desintoxicación. Si la persona no se ha desintoxicado, si la persona no ha superado ni la malilla ni la abstención de ese tipo de sustancia, nunca. Se va a recuperar y estas personas, por ejemplo, como esta modelo, volviendo al tema que han probado, por ejemplo, el bazuco, que han probado este tipo de sustancias, tienen que vivir el proceso de abstinencia. Si no viven ese proceso, si no viven esos meses sin el consumo de estas sustancias, van a seguir en ese mundo. Entonces, ¿cómo viven ese proceso? tienen que estar encerrados en un centro de rehabilitación. Porque es la única forma de que esas personas tengan ese proceso de que les den sueros multivitamínicos, de que les den pastillas para dormir, de que vomiten, de que tengan náuseas, de que vivan todo ese proceso. Si no tienen ese encuentro con ellos mismos y con un poder superior que es Dios, para que tengan fuerzas, para que tengan otras convicciones, no van a poder salir de ese mundo. No hay otro mecanismo. En la misma calle no van a poder salir de ese mundo. Quedándose en esa condición no van a salir de ese mundo. Y ellos solos no pueden tomar la determinación. Por eso se la llevan de manera obligada. Obligada porque ella no tiene la voluntad para irse por ella misma a buscar ayuda son pocos los casos de personas que ellos mismos han tomado la determinación estando en las calles porque cuando ya llegan a ser habitantes de calle es muy difícil de que una persona sin familia de que una persona sin apoyo financiero logre salir de ese mundo y otra cosa los centros de habitación no son gratis se necesita dinero para internar a las personas entonces algunas personas no tienen los recursos tampoco para hacerlo, por eso necesitan también que alguien los ayude. Entonces, abajo en los comentarios te voy a dar el link del canal que yo he hecho ese tipo de obras, de hablar con ese tipo de personas, de informarme, porque me gustaría más adelante crear una fundación con este tipo de propósito. Algo que también les cuento es que en México hay un programa que se dedica a rehabilitar a este tipo de personas que se encuentran en las calles, que es la Patrulla Espiritual y el Centro Giré y ellos están llevándose habitantes de calle de manera obligada y ya tienen testimonios de personas que se han recuperado de esto entonces esto quiere decir de que si se llevan a las personas de manera obligada pero después las personas viven el proceso les explican todo lo que ellos tienen que vivir pueden salir de ese mundo pero la única forma es esa porque ellos no tienen la voluntad para hacerlo solamente quería explicarle eso porque hay muchas personas ignorantes de estos temas que se dedican a opinar desde la ignorancia. Y quiero, con todo lo que he vivido, con todos los años que he vivido y con toda la experiencia que tengo, creo que tengo el sentido común para explicar de cualquier tema. Así que no se dejen engañar, no opinen sin saber de los temas. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video.